minutos le comentábamos que no había transporte en puntos muy importantes de la ciudad capital. Específicamente las personas que estaban en Jocotales salían en la búsqueda de un transporte, pero mi compañera Magalí Alvarado se ha dirigido al lugar para llevarnos más datos al respecto. Buenos días, Magalí. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeros en el estudio? Y muy buen día a usted, amigo televidente. Pues nosotros ya nos encontramos acá en Santa Marta, esto ubicado en Chinautla. Nosotros nos trasladamos hasta este sector ya que se sabe que los buses de este lugar pues no están trabajando, no están laborando este día. Nosotros hablábamos fuera de cámara con algunas de las personas, de los vecinos de ese sector, y pues nos comentaban que sin previo aviso los buses dejaron de funcionar y pues esto repercutía en su trabajo, ya que ellos posteriormente a eso pues llegaban tarde, ya que no tenían un lugar, un medio de transporte para llegar hacia ese lugar. En las imágenes de mi compañero José Cotzajay, nosotros podemos ver cómo los buses que vienen desde Chinautla están totalmente cargados, y pues esto claro puede representar serios daños para las personas, ya que pueden generarse accidentes por este tipo de situaciones. Y pues acá vemos perfectamente la necesidad que las personas tienen de un medio de transporte. Pues acá también, como les comentaba, hay pickups que transportan a los guatemaltecos fuera de esta colonia, y como les comento, estamos en Chinautla, y pues acá sí se paralizaron los buses, y pues aproximadamente son de 5 a 10 quetzales pues el monto que los taxistas también y estas personas de pickups pues están cobrando a los guatemaltecos pues por la necesidad que ellos tienen. Ya las personas nos comentaban que esto se venía dando pues desde hoy de la mañana, como yo ya les había comentado, y pues sí se espera que esto se pueda regularizar en algún momento, y nosotros vamos a seguir acá en este sector. Incluso nos vamos a trasladar más arriba para verificar cuál es la versión de los pilotos de estos buses, y pues ya que hasta el momento se desconoce el paro establecido durante esta mañana. Hasta el momento esta es la información que nosotros le podemos trasladar desde acá, desde Chinautla, y pues no sin antes recomendarle a los guatemaltecos tener mucha precaución, ya que al trasladarse en buses que van sobrecargados o de igual forma en los pickups, pues van arriesgando su vida, y pues esto es lo que se tiene que evitar acá, pues para que los guatemaltecos no corran ningún riesgo, y de igual forma a las personas que van manejando pues igual tomar sus medidas de precaución, y pues eso es lo que se quiere evitar, que las personas pues sigan con algún malestar, e incluso como yo les comentaba, esto podría repercutir directamente en sus lugares de trabajo. Los buses amarillos que nosotros podemos observar pues son los que vienen desde Buenavista, Chinautla. Las personas que residen en San Martín pues tienen que trasladarse hasta esta otra colonia a pie para tomar uno de los pocos buses que se transitan por este sector. Con imágenes de mi compañero José Cotzajay, yo regreso con ustedes al estudio principal. Gracias, Magalí Alvarado, por toda la información, y sobre todo para que usted tome en consideración de los cobros excesivos que se generan cuando hay situaciones como esta.